Estamos responsablemente trabajando para mitigar esos impactos en el ambiente, ¿verdad? Y la gran necesidad que tienen los productores, tanto las plantas extractoras, de enfrentar lo que son las plagas y enfermedades. Y es por ello que nosotros estamos realizando este foro junto con Palm Cirad, ¿verdad? Que ellos nos están patrocinando este foro para hacer conciencia a los productores de la importancia de cuidar sus plantaciones y de darle un control seguimiento, pero de manera responsable y amigable con el ambiente. Los productores de palma han estado responsablemente trabajando de manera individual. La Secretaría de Agricultura y Ganadería también nos ha estado apoyando con un perfil de plan de acción en el cual va a ser presentado el día de hoy también en el foro, pero también es buscar esos mecanismos que el productor también cree esa conciencia de la importancia de tener sus plantas certificadas, de tener sus semillas certificadas para poder prevenir y mitigar estas situaciones de plagas y enfermedades. Por el momento tenemos la posibilidad de que Honduras es un país productor, altamente productor a nivel región, y por lo tanto nosotros tenemos que mejorar la productividad. Esa es la meta para Honduras y debe ser un compromiso de todos los productores de palma, plantas extractoras y gobierno y organismos nacionales e internacionales que apoyan un sector improductivo que mejora la calidad de vida de las familias y que son representados por estos pequeños productores. Y por lo tanto nosotros estamos buscando este tipo de eventos para apoyarlos a ellos. Como parte de CEPALM, distribuidor de semillas Palmelit, representamos, venimos a acompañar a los productores de la región que están trabajando con nuestros materiales y que tienen una situación sanitaria a nivel nacional que ha generado preocupación, para lo cual nosotros es un gusto acompañarlos y venir a brindarles asesoría de parte de técnicos de experiencia a nivel nacional y con una representación de CENIPALMA, que es la Organización de Investigación Sanitaria a nivel de Colombia, a nivel gremial. Honduras tiene una muy buena trayectoria como productores de palma, sin embargo, los temas sanitarios se han visto perjudicados debido a las condiciones climáticas, los huracanes de los últimos años, el periodo de sequía del año anterior y algunos problemas de la tenencia de la tierra que han resultado en invasiones de algunas propiedades. Esos temas han dificultado el tema de los controles sanitarios que hay que realizar en las plantaciones y por ende la proliferación de más plagas y enfermedades. Hay que buscar salida a esa problemática y esperamos ayudar a contribuir en esas soluciones.